Roberto Wala, presidente de la Junta Central Electoral Santo Domingo Norte, es nuestro invitado de hoy en la entrevista central de las mañanas del 56. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por su invitación. Un placer tenerlo acá. Gracias. Entrando en materia inmediatamente, ¿cómo anda el montaje de las elecciones municipales que apenas estamos a 6 días, serán este domingo 18? ¿Cómo anda a nivel general todo el montaje? Bien, bien, muy buenos días. El montaje está prácticamente ya, todo está bajo control. Podemos decir que estamos en un 98% ya. O sea que prácticamente tenemos todo ya a tiro de gil, como dice el algo popular. ¿Cuándo inicia? O sea, ¿qué día tienen ustedes contemplado comenzar a distribuir ya los equipos y el material ya para las elecciones? Sí, a diferencia de otras épocas, la actual Junta Central Electoral ha estado trabajando con mucho tiempo, con bastante holgura, para permitir que las cosas fluyan, que las cosas se hagan bien. Tenemos contemplado empezar a llevar los equipos el jueves. Eso no va a entorpecer, es en el caso de los recintos, que son la gran mayoría son escuelas. Las escuelas van a trabajar hasta el jueves, tengo entendido, según dice el Ministerio de Salud, de Educación, perdón. Las escuelas van a trabajar hasta el viernes, o sea, hasta el jueves. Si el viernes serán entregadas a la Junta, pero esos equipos se van a llevar a un aula. Ok. No van a estar en un recinto donde haya, por ejemplo, 15 colegios, no van a estar en las 15 aulas. Se van a seleccionar una. Se va a llevar a un aula y luego se va a distribuir en las aulas correspondientes donde iría cada uno de esos colegios electorales. Okay. Uno tiene la estadística a nivel general de cuánto van a ser los recintos, pero en Santo Domingo Norte, ¿cuántos recintos van a estar disponibles y cuántos ciudadanos están habilitados para ejercer el voto? Correcto. Nosotros tenemos 129 recintos. Tenemos 692 colegios electorales y 387.026 electores. A pesar de que Santo Domingo Norte... ¿Perdón, cuántos colegios? 692 colegios electorales. Okay. Eso significa que nosotros nombramos, estuvimos nombrando los funcionarios de los colegios hasta el día 26 del mes pasado, nombramos un total de 3.460 ciudadanos para trabajar en los colegios electorales. No, le decía que... ¿Qué incluye eso? El presidente, el secretario de la mesa, sustituto de secretario, primer y segundo vocal. Son 5 los funcionarios. No, le decía que Santo Domingo Norte es el municipio con la mayor extensión territorial del Gran Santo Domingo, con 387.9 kilómetros cuadrados. Nosotros comenzamos, nuestro municipio comienza en el río Isabela, por el sur, por el norte, colindamos con Monte Plata y Yamasá, por el este, con el río Ozama y Santo Domingo Este, y por el oeste, con Santo Domingo Oeste. O sea que es una extensión territorial sumamente grande. Uh-huh. En el caso de hay muchas personas que han pasado de un recinto a otro, ¿ustedes han hecho algún tipo de campaña para que la gente conozca que fue cambiada de recinto? Sí, precisamente, en principio nosotros teníamos 130 recintos, tenemos 129 porque hubieron colegios que se llevaron a otros recintos. Generalmente eso se le informa a los delegados de los partidos políticos para que ellos le informen a su militancia. Okay. Y además se coloca un letrero donde estaba ese recinto indicando en qué recinto van a votar esos electores a partir de ese cambio que se hizo. Hasta ahora, en términos de la logística, ha fluido todo para que estos equipos
y todo el personal no tenga ninguna dificultad para el día del proceso. Todo anda bien en términos económicos, que a veces en anteriores gestiones, lo que se decía, no hay el dinero, no hay los recursos, todo está bien. Bueno, todo puede fallar por cualquier cosa, menos por recursos. La Junta tiene los recursos suficientes para eso y se está trabajando. Hoy los equipos llegan hoy aquí al municipio, se llevarán al almacén donde estarán ahí hasta el momento de ser llevados a cada uno de los colegios electorales. Pero recursos, la Junta ha dispuesto los recursos necesarios para que este certamen electoral tenga el éxito que deseamos todos los dominicanos. ¿Cuándo se supone que deben de ya frenar las actividades proselitistas? Las actividades proselitistas terminan el día 15 a las 12 de la noche. Ningún partido político puede hacer ningún tipo de actividad hasta ese día a las 12 de la noche. O sea, sería el jueves. El jueves. Hasta el jueves a las 12 de la noche. Okay. Eso es, bueno, el jueves sería a las 12 de la noche. Exactamente. Sí. De ahí en adelante no se puede hacer ningún tipo de proselitismo. Ni publicar encuestas. No, ni nada las encuestas ya están prohibidas desde antes de ayer. Ya el plazo me parece culminó. Del sábado. Exactamente, culminó el sábado la publicación de encuestas. Ninguna firma encuestadora puede hacer ningún tipo de publicación en este momento. ¿Y cómo controla la Junta Central Electoral que algunos medios y estas redes sociales y la gente haciendo encuestas en la calle? ¿Cómo se controla eso? Bueno, la Junta tendrá su mecanismo para controlarlo, o aplicar las sanciones que establece la ley. No, porque por Facebook. La ley 2023 es clara en ese sentido. ¿Y Facebook te bloquea? Si ya la Junta pues ha hablado ya con ellos, tú sabes que yo cuando tú publicas cosas no, inadecuadas, ellos te hacen tu bloqueo. Lo que pasa es que Facebook es una plataforma mundial. Sí, pero te lo hacen porque lo han hecho. Bueno. Publica una canción ahí o algo para que tú veas que de una vez te mandan tu sanción. ¿Cuál es el protocolo que se ha establecido para una vez la Junta Central Electoral, lo que tiene que ver con la valija, lo que tiene que ver con los equipos, lo coloquen en el recinto? ¿Van a estar los delegados de los partidos ahí? ¿Cuál es el protocolo que se ha establecido ese día, que me parece que es para el sábado anterior al día de la elección? Sí, mire, en la Junta Central Electoral a nivel general, pero en las juntas electorales, las 158 juntas electorales, no hacen absolutamente nada sin el conocimiento de los delegados políticos. Porque, como usted sabrá, las juntas electorales existen porque existen partidos políticos y porque existen electores. Son los actores más importantes. Entonces, cada vez que la Junta va a hacer algo, le comunica a los delegados de los partidos políticos. Esos equipos van a quedar instalados el sábado con una custodia de la Policía Militar Electoral para que el día de las elecciones los miembros del colegio solamente vayan a la instalación del colegio y empezar el proceso de votación, que comienza a las 7 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde. Pero esos equipos se van a instalar el sábado para que no haya ningún tipo de problema. O sea que ya la gente, eso quedó en el pasado, el asunto de que un presidente iba y retiraba la valija y se la llevaba para su casa y al otro día se levantaba a las 5 de la mañana y se aparecía en el... ¿Ya eso quedó atrás? Eso quedó atrás. Ningún miembro del colegio se llevará nada para su casa. Solamente su credencial, que empezamos a entregarla desde la semana pasada, y ya... apenas quedan alrededor de 3.460 miembros de colegios. Creo que quedan menos de 15 ya por entregar. O sea que eso está prácticamente resuelto. Y ha habido un entusiasmo, un gran entusiasmo de parte de las personas en participar. Y le voy a dar un dato importante, que de los miembros de colegios, alrededor del 80% son mujeres y apenas el 20% son hombres. O sea que las mujeres han estado al frente más en cuanto a la participación en este proceso. Oh, qué bien, un dato interesante. Eso garantiza más responsabilidad. Claro. Sin hablar de matriarcado. Sí, una vez eso
esa valija, esos equipos estén ahí. Si el día, el sábado, por ejemplo, que estén poniéndose a prueba con los delegados, ocurre algún inconveniente o algo falla, ahí mismo los delegados pueden hacer la observación y que se corrija para... Claro, claro. Esa es la intención. Sí, claro, claro. Y la Junta está preparada para todas las eventualidades. La Junta tiene un backup donde tiene todo eso para resolver. En caso de que un equipo falle, la Junta resuelve inmediatamente eso. Eso no hay problema. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte hay mucha zona que es rural. ¿Han tomado alguna contingencia para a la hora de transmitir los datos y todo eso con la parte que es rural, que no tiene quizá internet, que no tiene todo esto? Sí, sí. Mucho antes, se hizo la prueba con distintas compañías telefónicas para el asunto de la señal. Y como usted sabrá, hay lugares del municipio que, dice un amigo mío, que hay sitios que hay que subirse en una mata de coco para encontrar señal. Entonces la Junta ha previsto eso. En caso de que no se pueda, sabe que se van a utilizar ahora los EDET, que son los equipos de digitación, escaneo y transmisión de datos, en donde esos equipos, por la razón que sea, no puedan funcionar por problema de señal. Eso la Junta tiene contemplado resolver eso. En caso de que no se pueda, se va a hacer la transmisión desde la Junta. O sea, en el centro de cómputo se llevará en compañía siempre de los delegados políticos y el presidente y secretario de ese colegio y el sustituto de secretario. Esa transmisión se haría en caso hipotético que no se pueda hacer esa transmisión. Pero eso está totalmente contemplado. En esta ocasión, ¿van a ir a votar hombres y mujeres al mismo tiempo? Sí. Ya no sí. Hay selección. Eso no hay de que uno en la mañana. No, no, no. La fila es para ambos, para hombres y mujeres. No hay problema con eso. El horario será de 7 a 5. De 7 a 5 de la tarde. Que se cambió. Claro. Antes la gente salía a votar a 6, de 6 a 6. Demasiado temprano, sí. Entonces ahora ahí tenemos, dentro de las novedades que tenemos ahora en este certamen electoral, es que los partidos que solamente habrá una representación en el colegio electoral del partido que encabeza la alianza. Entonces los partidos que van aliados y que no personifican la alianza podrán llevar un observador de escrutinio que irá a partir de las 5 de la tarde a observar ya el conteo de los votos. El proceso. Sí, eso está autorizado, eso la Junta decidió eso. Y incluso dentro de la novedad está que podrá también grabar ese proceso. O sea, eso está contemplado, todo eso. O sea, que lo que usted está diciendo es que durante el proceso de votación solamente podrá haber un delegado del partido. Exactamente. Que encabeza la alianza. La alianza, perfecto. Que el observador va a entrar inmediatamente termine la votación, para lo que tiene que ver únicamente con el escrutinio. Pero vamos a aclarar algo. Usted sabe que hay partidos que van aliados a un nivel, pero a otro no. Uh-huh. Pero un partido que vaya aliado a otro en el nivel de alcaldía no llevaría delegado a nivel de alcaldía, pero sí puede llevar un delegado a nivel de regiduría en caso de que no vayan aliados a ese nivel. Okay. Eso también está permitido. Para que no haya duda en eso. O sea, los partidos que no vayan aliados a nivel de alcaldía, por ejemplo, pueden llevar un delegado a nivel de regiduría. Eso no hay problema. Hola, ¿en qué horario? Ya ni modo, ya es domingo, se comenzaron las votaciones, se cerraron las votaciones. ¿Cómo a qué hora más o menos tiene la Junta contemplada que podrían comenzar? O darse ya el primer boletín donde ya uno dice se quedó, se fue. Ese dato no lo manejo. No tengo esa información. Porque hay que decir que en este proceso hay una novedad en el sentido de que antes, en el otro proceso, usted me corrige si no es así, en el otro proceso, el escrutinio, esos datos iban a la Junta Municipal.
Ahora van a ir directamente a la sede central y de allá es que van a pasar los datos para que ustedes, como la ley dice que son la Junta Municipal, que deben darlo, entonces ustedes lo dan, pero van primero allá. Antes era diferente. Exactamente. El hecho de que ahora... O sea, ustedes no van a emitir ningún boletín que no sea de la central. No. Como le decía, el uso de los GD, de los equipos de digitación, escaneo y transmisión de datos, eso se va a transmitir desde el colegio electoral. Ok. Entonces, por eso que nosotros le decimos a los delegados de los partidos políticos que están representados en nuestra junta, que hagan una buena selección de delegados ante los colegios electorales, porque ahí es que se ganan o se pierden las elecciones, en los colegios electorales. Pero el hecho de estar todos los delegados, los partidos políticos, más los miembros del colegio, más los observadores de escrutinio que van a estar ahí en ese momento, al momento de que se empiecen a contar los votos, que el presidente le vaya dictando al sustituto de secretario la cantidad de votos que sacó cada partido o cada candidato. Y todo el mundo va a ver cuando le diga que el partido plancha sacó 10 votos, que el delegado de cada partido vea que, verifica que el sustituto de secretario digitó 10 votos para ese partido, y así sucesivamente. Entonces, después que eso se imprima, ellos no están obligados, los miembros del colegio están obligados a firmar esa acta, y los delegados que así lo quisieran. O sea, todos venían a firmarlo, pero si un delegado decide no firmar, está en todo su derecho. Okay. Pero ese es el procedimiento, eso se va a transmitir desde el colegio, en la Junta, eso se va a transmitir directamente al centro de cómputo de la Junta Central Electoral, y a su vez de la Junta se transmitirá a las juntas electorales y a los partidos políticos esa información. Porque ya no hay la posibilidad de que a las juntas municipales lleguen hasta de cuadrada, ya no tiene que cuadrarse. Eso tiene que quedar en el colegio. En el colegio. Eso trauma. Porque el sistema lo rechaza. Ese trauma va a quedar en el pasado. El sistema lo va a rechazar. Hasta tanto no se digite correctamente, el sistema se lo va a ir rechazando. Va a tener que volver a revisar hasta tanto quede debidamente cuadrado. Eso va a quedar realizado. Ahí. Eso es así. La Junta ha trabajado para que todo quede bien en esta ocasión. Y esa parte es un éxito para ustedes, con esa menos trabajo. Menos trabajo. Menos, claro. No trabajo, sino menos complicaciones. Sí. Y la otra novedad era que usted decía que entonces a partir de que termine el proceso de votación y se comience el conteo, usted puede abrir un celular y dejarlo fijamente grabando todo el proceso. O sea, los observadores que tienen están autorizados. Sí, o sea, a poner un celular si quieren fijo. A grabar, ahí, sí. Y grabar todo el ¿qué proceso. ¿Qué se busca con eso? La transparencia. La transparencia. Porque yo siempre, el régimen electoral tiene unos principios rectores. Y dentro de esos principios rectores está la equidad, está la proparticipación, está la transparencia y está la inclusión. A propósito de inclusión, ahora tenemos la modalidad de la mesa auxiliar, en donde se le va a facilitar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que puedan ejercer el sufragio sin ningún tipo de problema. Pero, Mara, perdón, sí. Perdón, con la mesa. Esa va a ser una mesa que va a estar aparte. Mire, aparte de la mesa auxiliar están los facilitadores. Si una persona llega a un recinto con un tipo de discapacidad, sí. el enlace entre la mesa auxiliar y el elector va a ser el facilitador, el cual va a acudir a la mesa auxiliar y va a indicar la situación. Esa mesa auxiliar va a tener dos personas, uno de ellos irá con la cédula del elector Al colegio. A la mesa que le corresponde. Eso va a funcionar donde en los recintos donde hay dos o más niveles. Porque en un primer nivel, un problema con una persona con discapacidad puede votar con un poco más de facilidad que subir a un segundo nivel. Entonces ahí se hará ese procedimiento, se llevará la cédula para confirmar que ese elector con una discapacidad vota en ese colegio. Y ya de ahí en adelante se le facilita, el presidente sella su boleta, la firma, se la lleva a esa persona allá, tendrá un podio donde ejercerá el voto, ahí nadie lo va a ver porque va a tener un podio pequeño,
Y esa boleta se va a entrar en un sobre y se va a llevar, y esa boleta la introducirá en la urna el presidente. Todo eso estará vigilado, supervisado por los delegados políticos de ese colegio electoral. No, pero eso es un éxito. Así es. Bien, señor Wala, la gente siempre se ha preguntado a aquellos personajes que aparecen en los recintos con unos baberos aquí, con propaganda. La Junta le da la facultad de que ellos estén dentro del recinto y puedan entrar libremente, o eso está prohibido. ¿Cuál es el protocolo por eso? Mira, a propósito de eso, recientemente hicimos una reunión tanto con la policía, con la comandancia de la policía en el municipio, tanto el comandante general como los representantes de Sabana Pelida, Guaricano, La Victoria, etcétera, y conjuntamente con los delegados de los partidos políticos. Y ahí se habló de eso, incluso de los famosos baberos. Los partidos le ponen eso a su militancia, pero esas personas no pueden entrar al recinto. Esa gente se mantiene afuera, en los alrededores, pero no, solamente pueden entrar las personas que están acreditadas por la Junta Central Electoral, que van a estar debidamente identificados, solamente. Los demás no pueden entrar. No, ellos pueden estar en el área afuera. Afuera sí. Pero al interior del recinto no. No, incluso cuando la persona ya ejerza el sufragio, se le va a invitar a salir del recinto, con cortesía, claro. Y allá esa persona va a tener su dedo índice izquierdo entintado, se supone que ya votó, y usted no tiene nada que hacer ahí. Eso lo va a crear problemas en el recinto. Lo invitamos a que se vaya a su casa y que pueda... La seguridad que se va a utilizar, ¿es un personal especial de la Junta Central Electoral o son policías comunes que van a... No, la policía militar electoral. Acuérdese que la Junta pasa a tener prácticamente el control de la policía, o sea, para mantener el orden, uh-huh, y el control ya lo asume, trabaja en coordinación con la policía. Ellos tienen su personal, seleccionan el personal que va a estar en cada uno de los colegios y que va a vigilar no solamente en los colegios, sino en los recintos electorales, para garantizar el orden público. Cualquier tipo de situación que haya, incluso a lo interno de los colegios, cualquier situación que se dé, que se salga de control, los miembros del colegio, fundamentalmente el presidente, tiene autoridad para mantener el orden y llamar al policía electoral que esté asignado en esa área para que trate de controlar la situación, siempre respetando los derechos de cada uno de los ciudadanos que se encuentren ahí. En el caso Wallace, de los votos que siempre salen, los famosos votos nulos, los famosos votos observados, ¿qué tal va a ser el trabajo con estos votos? Mira, a pesar de que en el pasado, no, en ocasiones, por ejemplo, si el candidato ganaba las elecciones, le llevaba muchos votos al que estaba en segundo lugar, por ejemplo, en ocasiones era opcional contar los votos nulos. Pero ahora la ley 2023, ley orgánica del régimen electoral, establece que es obligatorio contar los votos nulos y revisar las boletas observadas. Eso es obligatorio, lo que significa que al día siguiente de las elecciones, las juntas electorales tenemos esa papa caliente. Revisar conjuntamente con los delegados de los partidos políticos todos esos votos, para aquellos que realmente son nulos, siguen siendo nulos, pero aquellos que se determina que la intención del elector estuvo orientada a un partido específico, ese voto se le va a adjudicar a ese partido, en caso de que se vea que hay una intención clara sobre ese elector. Okay. Perdón, adelante. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes, la situación, ¿verdad? Pienso que ni modo, va a ser, son menos, ¿verdad? Va a ser más simple. Pero en el caso de los regidores, que tenemos tantos regidores por partido, ¿qué tal va a ser ese proceso? Mire, en este proceso se va a implementar ahora el voto. Teníamos desde hace varios procesos electorales el voto preferencial a nivel de diputado, uh-huh, pero en este proceso se va a implementar el voto preferencial a nivel de regiduría y a nivel
de vocalía, porque aquí tenemos en este proceso cuatro niveles de elección. Tenemos regiduría, tenemos alcaldía, tenemos regiduría, tenemos dirección y vocalía en el Distrito Municipal de La Victoria. Sí. Nosotros somos la circunscripción número 6, tenemos un distrito municipal. Entonces ahora, en este proceso, el alcalde no arrastra los regidores. Los regidores tienen que sacar su propio voto. Los regidores que tengan, que hayan acumulado mayor nivel de simpatía y hayan hecho un trabajo para lograr esa simpatía, serán los aventajados. Pero también se va a utilizar, al igual que con los diputados, el método de Hong, que es el que va definitivamente a determinar cuáles son, cuáles van a ser definitivamente, ese revive y mata. Definitivamente los elegidos. Eso es lo que tenemos ahora en este proceso. Y entonces, el escrutinio es determinar quién ganó la alcaldía. Eso o sea en el escrutinio se determina todo. Se determina quién ganó la alcaldía y quiénes ganaron la regiduría. Todo eso se determina al final, o sea, después que se cuenten los votos, es ahí que se va a saber quién ganó, al final de la jornada. Pero, por ejemplo, ya, digamos que ya, qué sé yo, 10 de la noche, 11, porque es verdad, hay que dar tiempo a que llegue toda la información. Cuando se emite ya el primer boletín, donde regularmente, como va el primero, así finaliza, es lo que... Generalmente pasa. Hemos visto algunas situaciones hace muchos años atrás que estaba ganando uno y se va a... pero esperemos que no se vaya la luz, que todo termine como empezó, que haya control de eso y que si, en caso de que se vaya, el que tuviera esté arriba al siga momento del apagón, siga arriba después cuando regrese la luz. Pero en este caso, o sea, muy como yo decía, más o menos, qué sé yo, 10, 11 de la noche, si ya es ahora más o menos, sí sabemos ya, en el caso de Santo Domingo Norte, quién es el alcalde. Para el caso de los regidores, ¿se podrá saber al mismo tiempo o hay que esperar más tiempo? Hay que esperar. Okay. Hay que esperar en sentido general, no sabemos a qué hora se va a emitir. Yo pongo una hora. Exactamente, pero entendemos que ya... Yo supongo que esa hora ya... Lo de los regidores es más complejo. Porque, no por eso. Claro, es más complejo. Tiene que determinarse quién ganó la alcaldía y después cuál escaño corresponde por partido de acuerdo a la proporción de votos. Fíjense, el método dejó un privilegio al partido. Sí. Acuérdense que una cosa es el voto del partido y una cosa el voto del candidato o de los candidatos. Entonces, el método dejó... trabaja en principio con los votos del partido y luego toma en cuenta la votación que tuvieron cada uno de los candidatos para entonces irle asignando los escaños correspondientes. Pero es, toma en cuenta el método son fundamentalmente los votos del partido en principio. De tal manera que un regidor que saque algunos votos más que otro puede quedarse fuera. Exactamente. Exactamente. Por la cantidad de votos que hemos tenido, en el caso ya a nivel de, como ahora se está implementando por primera vez a nivel de regiduría, pero a nivel de diputaciones hemos tenido en el pasado eso, de que no, pero yo saqué más votos que fulano, o sea, esas situaciones se dan. Pero eso se da con partido contrario, es decir, el partido plancha ganó la alcaldía, ese ganó la alcaldía, yo soy... regidora, o sea, o candidata regidora del partido de un partido diferente del partido de un partido diferente y saqué 500 votos, vamos a poner que esa es la puntuación máxima, saqué 500 votos, pero entonces Felipe, que pertenece a la plancha, sacó a lo mejor 400. Él se va y yo me quedé. Si no, mire lo que pasa, él gana. Sí, pero yo le decía que el método dejó un privilegio al partido en principio. El partido que más votos saque, ese partido obviamente va a tener más regidores. Eso es así. Entonces, a partir de un tope, sabéis tomando en cuenta eso. El partido que está en segundo lugar, en función de la votación que saque cada uno de los regidores de ese partido, en comparación con lo que sacó con los regidores del partido que quedó en primer lugar. Pero ya eso lo determina el mismo método, de manera
es una actividad matemática que lo realiza automáticamente ese sistema de selección, que es el método de Home. Juana, para que tú tengas una idea, por ejemplo, el alcalde, son 17 regidores. Ajá, sí, 17. Si un alcalde, el alcalde que gana, se estima que saque entre unos 9, 10 regidores, el alcalde que gana, pudiera ser. Lo que quiere decir es que le corresponden esos 10 escaños. Entonces, dentro de su partido, él va a buscar las 10 mejores votaciones para salir ahí. Exactamente. Entonces puede ocurrir que en el otro partido haya uno que sacara más votos que uno de esos 10, pero esos 10 van como quiera, independientemente de lo que saquen la votación de los otros. Ya. Para que, licenciado Wala, ustedes han nombrado a los funcionarios, pero es posible que el día de la votación un funcionario ese, por X motivo, no se presente a la mesa. Anteriormente se decía que se seleccionaba un tercera de la fila, que ellos. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza ahora para eso? Mire, nosotros hemos tenido la experiencia de que el día, todavía el día antes de las elecciones, aparecen personas que renuncian. Por H por R, renuncian y hay que buscar solución. Tenemos, nosotros en este proceso, nosotros recibimos alrededor de casi 14.000 formularios de solicitudes. Y como yo le dije ahorita, nosotros seleccionamos 3.460 miembros del colegio. Pero tenemos esos formularios ahí, no todos recibieron talleres, nosotros hicimos. Formamos una cantidad estimada de alrededor de 8 o 9 mil. De ellos no todos pasaron, hay algunos que no aprobaron. Esa gente no, el sistema, el que no saca por encima de 70, el sistema automáticamente los rechaza, no puede participar. Pero tenemos siempre ahí una cantidad ahí determinada. Para esos casos que se presentan. Hay gente que siempre dicen que trabajan donde lo manden. Nosotros le decimos eso, lo del SEA, que trabajan donde sea. Trabajan donde sea. Entonces esa gente que en Batey San Joaquín de la Victoria renunció a un secretario. Entonces llamamos a esa gente, mira, hace falta un secretario en Batey San Joaquín. Entonces, no, yo me voy, no hay problema. Y esa persona se envía para allá, pero ya esa persona tuvo una formación. Sí, sí. Ya esa persona está preparada para trabajar. Generalmente, que usted me hizo la pregunta específica, ya hace el mismo día, llega a las 6 de la mañana, que ahí es que se empieza a entrar el colegio, y falta uno. En esa situación es un poco, ya un poco, sobre todo un colegio que esté lejano, en un campo de la Victoria. Para llamar a un ciudadano a esa hora, en ese caso sí, se utiliza la fila, la famosa fila, un ciudadano que haga él. Por eso a los miembros de los colegios electorales se les da una formación global, o sea, a todos se les instruye, todos saben lo que hay que hacer. Exacto. Si le hace una instrucción un poco más formal en cuanto a presidente, secretario y sustituto de secretario, pero a todos se le da la misma formación, porque cuando se presentan situaciones como esa, cualquiera de esos 5 miembros está en capacidad de desarrollar la función de la otra persona que no asistió por la razón que haya sido. Pero eso está totalmente contemplado. Ok, y así entonces a la persona que tengan que incluir, que no cogió taller, ponerle la función de menos compromiso. Sí, no, y es posible que algunos de esos que están en la fila hayan tomado los talleres, sí, si no, exacto, fue seleccionado por una razón que haya sido. O han trabajado en otras acciones. Pero han trabajado en otras acciones y tienen ya la experiencia. Puede darse ese caso también. Es así. Sí, eso puede. El voto será manual. Será manual. El voto será manual, pero ya, como hemos explicado, la transmisión será a través de la EDET. ¿Y cómo se hará esa se cuadra la sata? Normal, el proceso normal, tradicional. Acuérdense que los electores tienen que firmar en el padrón. Al terminar el proceso de votación, hay que contar todas las boletas que están en la urna.
si en el padrón dice que votaron 300 personas, hay 300 firmas, por ejemplo, tiene que haber 300 boletas. No puede haber más ni puede haber menos. O sea, tiene que haber 300 boletas. Si no hay 300 boletas, ahí hay un recuadro. No hay problema. Entonces, ya comprobada que están las 300 boletas, el presidente empieza a desdoblar, a desdoblarla y la agrupando en función de cada partido. Si saca ese, dice que del partido plancha, la va colocando ahí, la siguiente partido estufa, la coloca encima del partido, y así sucesivamente, luego que están todas las boletas ya agrupadas por partido y eso. Entonces se comprueba la legitimidad de la boleta. ¿Qué es lo que es la legitimidad de la boleta? Que tenga el sello y la firma del presidente. Si no tiene la firma y el sello del presidente, esa boleta prácticamente es un voto nulo. Eso es lo principal. O sea, aunque la persona pues haya votado bien y el error fue de la mesa, vamos a decir así. Sí, sí. Se anula el voto. Sí, se anula. Definitivamente se anula. El elector debe cuando va a votar percatarse también de que su boleta está firmada. En los instructivos que hay, incluso en los medios de comunicación, se le dice al elector todos los pasos de cómo ejercer el sufragio. Entre ellos está eso. Bueno, y ahí tiene que estar tipo los delegados. Que la boleta debe estar firmada y sellada por el presidente. Luego de ahí, que se verifica eso, que ya cada uno de los partidos tiene los votos que sacó agrupados, entonces se procede sí a contarlo. Contarlo. El partido plancha sacó 30 votos, por ejemplo, y ahí entra en juego el llenado del acta manual. Se llena manual. A cada partido se le asignan los votos que sacaron, se le colocan manual en esa acta. Y luego, que está manual ahí, es que se procede a el presidente cantarle al sustituto de secretario para que éste a su vez vaya digitando esos datos en la EDET. Y luego que se digita, se imprime. Cuando se imprime, ya acuérdense que tiene que cuadrar. Si eso que se digitó ahí no cuadra con el acta manual, el sistema lo va a devolver. Entonces luego eso se fija, porque se imprime, se firma y luego que se escanea para fines de transmitirlo a la Junta Central Electoral, al centro de cómputo de la Junta Central Electoral, y la Junta Central Electoral a su vez a los centros de cómputo de las juntas electorales y a los partidos políticos. Ese es el procedimiento. Licenciado, hemos hablado de todo lo que es el proceso electoral, le hemos dado prioridad, pero sabemos que la Junta Central Electoral es una institución que nada más es el proceso electoral, municipal. Ahí vienen las elecciones de mayo y también la Junta Central Electoral Municipal da servicio. En el próximo bloque estaremos hablando de eso. Ahora nos vamos a ir a una pausa. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal de Tireo a municipio de la provincia de La Vega. El diputado Rogelio Alfonso Genao, proponente, explicó que Tireo tendrá la capacidad jurídica de proteger sus territorios y mantener su vocación agrícola. La Comisión de Asuntos Municipales, apoderada para el estudio de la iniciativa, emitió un informe favorable y validó que ese distrito municipal reúne las condiciones para ser elevado de categoría por contar con un progreso significativo en cuanto a productividad e índices de desarrollo humano. Mientras, la Comisión de Medio Ambiente estudió un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que la designa para que, mediante descensos e investigaciones, recomiende la regulación al organismo correspondiente de la explotación minera para la extracción de materiales de construcción en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal. Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores trabajó con varias resoluciones depositadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la aprobatoria del acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Observatorio Democrático estamos dando inicio a una nueva temporada. ¿Cómo? Queremos ser un medio que sirva de puente para ayudar e impulsar al crecimiento a toda nuestra comunidad y el país. Economía, instrucciones educativas, sección deportiva, cápsulas de salud, entrevistas estelares, comentarios e invitados especiales, con un monitoreo constante de lo que ocurre en el país y lo que pasa en el momento.
los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por el canal 56. Por eso seguiremos observando la democracia. Activa tu celular con pila de data Win. Win, conecta tu vida. Teledigital Canal 56 asume el compromiso de apoyar a la educación dominicana, abriendo las puertas de nuestras instalaciones a los estudiantes que deseen conocer todo lo relativo a la revolución de la era digital en la televisión. Esta vez recibimos una delegación del Instituto Politécnico El Ave María, quienes conocieron nuestros modernos estudios y recibieron orientaciones de nuestro cualificado equipo técnico y de producción. Los estudiantes pudieron vivir una experiencia única al asumir el papel de ser periodistas por un día, donde además de leer noticias, participaron como conductores del programa Las Mañanas del 56. El Canal 56 sigue colocándose en el corazón de todos los dominicanos. Por eso somos el canal del Gran Santo Domingo, tu canal en Santo Domingo Norte. Este y otros canales de televisión y radio está disponible en la aplicación Stream 1 TV completamente gratis. Busca Stream 1 TV en Roku, Amazon Fire TV, Google Play, Android, tablet, iPhone, iPad, en tu cajita de IPTV, Apple TV o en tu Smart TV. Disfruta de nuestra variedad de canales y emisoras de radio de tu país con una programación actualizada y gratis. Stream 1 TV, una aplicación que mejora tu vida. Cada sábado, el Canal 56 pone en tu pantalla el programa más alegre del fin de semana. Más merengue con Eugenio Mieses. Este y todos los sábados, desde las 10 de la mañana, 4 horas en vivo, con la música de nuestro país. Disfruta un sábado sabroso con más merengue, en vivo por el Canal 56, la televisión de Santo Domingo Norte. Los martes y los jueves, tenemos el compromiso de traer palabra de bendición en nuestro espacio cristiano que Dios ha permitido para bendecir su vida y la de los suyos. En Su Presencia TV, Roberto Marte y Santo Adames, junto a ministros invitados, les esperan a las 10 de la mañana para que seas edificado con un programa de salvación. Por Teledigital, Canal 56, el canal del Gran Santo Domingo. Activa tu celular con pila de data Win. Win, conecta tu vida. Síguenos en nuestras plataformas digitales para que conectes con nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live, siguiendo nuestro fanpage Canal 56, y en Instagram encuéntranos como Teledigital Canal 56 HD. Disfruta todas nuestras entrevistas y todo el contenido suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Canal 56. El canal del Gran Santo Domingo, tu canal en Santo Domingo Norte. A partir de este 10 de agosto, los usuarios del corredor 27 de febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SD Go o tarjeta de crédito y débito Visa o Mastercard sin contacto.
Teledigital Canal 56 asume el compromiso de apoyar a la educación dominicana, abriendo las puertas de nuestras instalaciones a los estudiantes que deseen conocer todo lo relativo a la revolución de la era digital en la televisión. Esta vez recibimos una delegación del Instituto Politécnico El Ave María, quienes conocieron nuestros modernos estudios y recibieron orientaciones de nuestro cualificado equipo técnico y de producción. Los estudiantes pudieron vivir una experiencia única al asumir el papel de ser periodistas por un día, donde además de leer noticias, participaron como conductores del programa Las Mañanas del 56. El Canal 56 sigue colocándose en el corazón de todos los dominicanos. Por eso somos el canal del Gran Santo Domingo, tu canal en Santo Domingo Norte. Continuamos conversando con Luis Roberto Walla, presidente de la Junta Central Electoral Santo Domingo Norte. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Háblenos de los servicios también que da la Junta Central Electoral. Me parece que hay una resolución que para priorizar el proceso hay algunos servicios que estarán suspendidos por algún tiempo. O sea, fíjense, la emisión de cédula de identidad electoral, eso está suspendido, solamente se le dan duplicado. O sea, una persona que necesita un duplicado, se le ha perdido la cédula, se le da un duplicado, pero la emisión de cédula no, eso está paralizado totalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta después de las elecciones. O sea, digamos que a partir del martes ya, pues. Bueno, no tengo ese dato exacto, pero por ahora están paralizados. Pero se siguen emitiendo las actas de matrimonio, las actas, todo eso. Sí, sí, eso sí. Eso sí, o sea, un acta de nacimiento, eso sí, eso no está paralizado. Oh. ¿Y qué tipo de servicio ustedes dan a nivel de la Junta Central Electoral del municipio que esté disponible? O sea, no, o sea, en el Palacio Electoral de Santo Domingo Norte, además de la Junta, funciona la oficialía. Se siguen realizando matrimonios normal, la emisión de acta y la cédula, la oficina de la cédula, centro de cedulación. Aparte de lo que tenemos aquí en la Junta de Buenavista Primera, hay un centro de cedulación en la Jacobo Masluta, hay otras que se van a perdida cerca de Profamilia. Eso son oficinas de cedulación. Pero ahora mismo solamente se están dando duplicados. Hasta tanto pase el proceso electoral. ¿Tiene algún costo o algo? Bueno, usted sabe que cuando se le pierde la cédula por primera vez, no, usted no paga nada. Pero cuando se le pierde dos o tres veces, ya tiene un costo. Parece que son 500 pesos. Pero hasta el día antes de las elecciones, la gente puede ir a buscar un duplicado. ¿Un duplicado? Todavía. O sea, mientras esté abierta la oficina, puede ir. O sea, antes de cualquier persona que se le haya perdido perdido su cédula, se le pierda un duplicado, puede ir. Sí. O sea, que no habrá dificultad. No hay problema con duplicado. Anteriormente esto se hacía siempre gratis. Uh-huh. Pero que también surgieron exactamente. Surgieron situaciones que gente que lo hacía a propósito. Hay gente que si le ha dicho que ha perdido la cédula hasta 7-8 veces, entonces ya eso tiene un costo. La Junta tiene un costo para eso. Y para fines, yo recuerdo que en una ocasión, creo que después de eso fue que se implementó el que ya después de la segunda vez cobrarle, porque lo hacían era para fines, justamente para fines políticos. Sí, sí, sí. El tener sí. varios documentos disponibles ahí para entonces poder hacer las negociaciones. Licenciado, la gente, hay alguna gente que me ha preguntado, y para edificación del conglomerado. Por ejemplo, hay una boleta que es muy compleja y usted podría, e incluso regidores que están en diferentes boletas, usted podría marcar por un alcalde y marcar el regidor en dos boletas aliadas. ¿Ese voto es nulo o se contabiliza? ¿Cómo fue? Mire. Hay partidos que tienen más de 15 partidos aliados, por ejemplo.
Hay partidos que tienen un poco menos, otros que tienen un poco más. Pero, por ejemplo, la cara del alcalde, los partidos que apoyan un alcalde X, en cada uno de los recuadros de esos partidos está la cara de ese alcalde. Entonces, cada partido quiere que sea en su recuadro que se vote por ese alcalde, porque acuerda que son votos para el partido. Uh-huh. Para los fines de mantener el porcentaje. Sí, y mantener vigencia, su vigencia tiene que tener, sacar una cantidad de votos específica. Entonces, usted vota en el recuadro del partido de su preferencia, pero está votando por ese candidato alcalde. Entonces, cada quien. En el caso de, que es un poco más complejo, de regiduría, por ejemplo, si hay tres partidos que van aliados, y van aliados con el mismo partido, por ejemplo, si usted vota por dos candidatos a regidor en recuadro diferente, cada uno de ellos, ese voto es nulo, porque usted no puede votar por dos candidatos a regidores a la vez. Tiene que ser por un solo candidato. Esa boleta automáticamente es nula. ¿Oyó? Automáticamente nula. Pero en el caso de algunos, ¿no pueden aparecer algunos que aparezcan en la boleta de varios partidos? Creo sí, que... claro que sí. Es decir, yo marco, ¿puede? Por ejemplo, Pocho Chueca en el B, y marco en otro partido aliado, esa misma persona, lo marco, es nulo. El voto, o sea, acuérdese que el es válido para el partido que encabeza, pero no es válido para el partido en el recuadro que marcó. Si está marcando dos candidatos diferentes, si está marcando el mismo candidato en dos recuadros, oye, es válido, pero no es válido para el partido. O sea, lo que no es preferencial, pero el voto es válido. El voto es válido. Pero no es preferencial. No es preferencial. Pero el voto le vale al partido. Le vale, no se le computa a ninguno particular, pero le vale a la... Le vale al partido, perfecto. O sea, pero en el caso, por ejemplo, de okay, el partido La Plancha tiene aliados. Uh-huh. Tiene dos partidos más aliados. Entonces, ese candidato a alcalde va a aparecer en cada una de esas boletas. Claro. Pero en cada boleta van a aparecer 17 regidores diferentes. Uh-huh. O sea, en la boleta A hay 17 regidores y en la boleta B 17 regidores diferentes. Uh-huh. Sí, entonces tú vas a votar de toda forma en una sola boleta. Sí, pero por un solo regidor. Por un solo regidor. No puedo votar por más de un regidor. Si voto por más de un regidor, automáticamente la boleta, el voto es nulo. Porque el voto es preferencial. Bueno, licenciado Wala, llegamos al final. El tiempo es implacable con nosotros. Hay muchas cosas que hablar sobre la Junta Central Electoral. Lo que nosotros agradecemos su presencia y que salga airoso de este proceso. Ustedes se han organizado bien. Yo creo que van a salir bien de este proceso. Que pueda dormir en su cama. Por el fortalecimiento. eso queremos. Y no ya que tengan que amanecer en la Junta. Sí, por el fortalecimiento de la democracia. A todos nos conviene que este proceso salga bien y que gane el que la gente quiera por medio del voto popular. Así es. Señores, de esta forma llegamos al final de otra entrega más de su programa Las Mañanas del 56, diciéndole hasta mañana, donde regresaremos con ustedes.